Yo quiero mandarle un mensaje a Ciudadans y quiero decirles que nosotros tenemos los brazos abiertos para formar una gran coalición y para defender a todos aquellos que en Cataluña pensamos que podemos ser catalanes y españoles porque nos hace más grandes. Y quiero decirles que entre todos podemos ofrecerles a los catalanes un gobierno. Que es el gobierno que los catalanes necesitan, el gobierno que le dé respuesta a los problemas de desempleo, a los problemas de la deuda, a los problemas de la sanidad, a los problemas de la educación, a los problemas de los servicios sociales. Una coalición que mire al futuro y que garantice la integridad de Cataluña y que garantice la viabilidad de un pueblo tan importante para España como es el pueblo de Cataluña. Y este ofrecimiento que nace generosamente y de nuestro sentido de la responsabilidad es un ofrecimiento que hago no solo a ciudadanos. También se lo hago a los dirigentes políticos de UPID aquí en Cataluña y a los de Unión Democrática también, que consideren, que consideren que no se puede seguir en esta barbaridad en la que nos ha metido convergencia. Y también se lo hago a aquellos del PSC que, por encima de una ideología política, consideren que lo primero es defender a Cataluña y a Cataluña como parte de España. Y es un ofrecimiento desde la generosidad y desde el sentido de la responsabilidad. Y estoy segura que no hay nada más importante que podamos hacer por Cataluña y por los catalanes. No hay nada más importante. Nada más importante que sumar esfuerzos y que hacerlos todos juntos. Y este es el momento de hacerlos. Este, este es el momento de hacerlos. Porque por encima de cualquier interés partidista y por encima de cualquier interés electoralista, por encima de cualquier interés de partido político, está el interés general, está el interés de los catalanes y está el interés de los españoles. Y por encima de cualquier interés político. Y por encima de cualquier interés partidista, hay que pensar que se trata de Cataluña y se trata de España y tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer.